Continuamos en directo en Cantabria por la mañana y hoy les vamos a hacer una serie de propuestas porque ahora que llega el verano es hora de hacer turismo, ¿no? Y puede que estén acostumbrados a hacer turismo de hotel, de hostal, pero ¿qué les parece hacer un turismo de furgoneta? No sé si lo han probado alguna vez, pero les aseguro que es una manera fantástica de conocer otros sitios y una manera además muy divertida y confortable. Así que yo creo que tenemos que abandonar un poco esa idea que teníamos del turismo de furgoneta y atentos a las empresas dedicadas a este sector que tenemos aquí en la región y que vamos a conocer hoy todas las comodidades y todos los tipos de furgoneta que nos ofrecen. Pablo, muy buenos días, de Camper Santander. Y Jennifer y Linda, de Salty Camp. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos los tres a Cantabria por la mañana. Como decimos, un turismo de furgoneta que cada vez va cobrando un mayor protagonismo y un turismo muy distinto a los que estamos acostumbrados, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿En qué se distingue este tipo de turismo de furgoneta? ¿Qué tiene de especial? Bueno, pues lo que nosotros siempre puntualizamos es la libertad que te da este vehículo a la hora de estacionar, de los atardeceres que te ofrece, de los momentos, de las playas donde puedes dormir, visitar cerca y sobre todo eso, la libertad y la filosofía de este tipo de viaje. Un tipo de turismo que ya puede ser incluso una forma de vida, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Pablo, desde Camper Santander, ¿desde cuándo estáis en funcionamiento? Nosotros la actividad comercial ha entrado en funcionamiento el 8 de abril de este año, que ha sido cuando hemos adquirido nuestro nuevo vehículo. Y bueno, ahí vamos con toda la demanda que hay en verano y dando el mejor servicio posible. ¿Cómo son las furgonetas que ofrecéis desde vuestra empresa? Sí, mira, nuestros tipos de camper son tipo gran volumen, se llaman, que se refiere a la Fiat Ducato que conocemos, camperizada totalmente por dentro, por una marca de autocaravanas que trabajamos con Weisberg, que es del grupo Naus. Y bueno, tiene todas las comodidades que tendría una autocaravana. Tiene baño, ducha, agua caliente, completo, la cocina, dos camas de matrimonio, salón para cuatro adultos y todas las comodidades que te puede ofrecer una autocaravana, solo que en un espacio un poquitito más reducido. Más práctico también. Más práctico, exactamente. Pero, por lo tanto, ganamos en menos consumo, más estabilidad en carretera, más comodidad, podemos meternos por esos senderitos y esas pistas que nos gustan. Viendo además justo en imágenes que es una imagen de ensueño, podríamos decir, ¿no? El poder estar ahí, dormir ahí con nuestra furgoneta. Además, una manera, como dices, muy cómoda. En vuestro caso, chicas, Jennifer y Linda, ofrecéis al cliente un clásico, ¿no? Una furgoneta muy clásica como es la T3. Eso es, nosotros tenemos estas furgonetas Volkswagen T3 clásicas que también están todos equipados con una pequeña cocina, dos camas, la mayoría con techo elevado y otros con techo fijo, entonces con cuatro personas se puede viajar en ello. Y a nosotras nos encantan las furgonetas clásicas de Volkswagen y por eso hemos decidido en trabajar en ellos, porque parece que para nosotros son los coches mejores que hay. ¿Desde cuándo está vuestra empresa en funcionamiento? Desde este año, este nuevo, sí. Nosotros hemos trabajado unos años antes con otra empresa de alquiler de furgonetas, entonces ahí podemos hacer mucha experiencia muy buena y ahora hemos decidido este año que hacemos nuestra pequeña empresa. Sí. Para que los telespectadores se hagan una idea, ¿qué precios puede rondar el alquilar una furgoneta tanto con Salty Campers como con Camper Santander, Pablo? En caso de Camper Santander trabajamos por temporadas, la temporada baja serían 90 euros el día, la temporada media serían 110 el día y la temporada alta 130 euros el día. Se aplican una serie de descuentos, por alquileres superiores a 7 días tendríamos un descuento del 5% del total del alquiler y en alquileres superiores a 15 días tendríamos un 10% de descuento. ¿Y vosotras? Pues nosotros en la temporada baja estamos a un precio de día 65 euros y en la temporada alta, porque claro, hay mucho más demanda, más turistas, somos a 85 euros al día. Además, ahora mismo estamos viendo imágenes a lo largo de toda la entrevista, un turismo que podemos irnos a hacer fuera, pero que también podemos alquilar la furgoneta para desconectar un fin de semana en nuestra propia región, que es maravillosa, ¿no? Sí, claro. Exactamente, qué mejor tierra que Cantabria para disfrutar de este tipo de vehículos
Y bueno, lo bueno que tienen estos tipos, este tipo de vehículos es que nos permiten disfrutar tanto en invierno del esquí, del snow, efectivamente, como en verano del surf, del skate, de la playa, del turismo interior, de la montaña. Y bueno, aquí disponemos de varios sitios, varias opciones para disfrutar de ellos, uh-huh. Tanto bueno, desde la zona de San Vicente de la Cuéntanos Barquera. Cuéntanos un poco qué zonas. Sí, vale, pues bueno, para el tema del surf, del verano, de las playas, contamos con San Vicente de la Barquera, Ollambre, todo ese parque natural que es un entorno precioso. Yendo al interior tenemos Fuente D, que hay un camping espectacular. Bueno, acercándonos para Santander tenemos el área de las Llamas, que bueno, desde que abrió ya se ve, desde que se inauguró ya se ve. Siempre está lleno, como... hay que decirlo. Exactamente, además. Exactamente, para disfrutar de esta maravillosa ciudad. Bueno, luego tenemos en Langre también, allí tenemos una finca de un propietario que cobra por días, por noches, uh-huh. y estamos a pie de playa. Y bueno, luego tenemos la zona de Oriñón también. Es abrir un abanico de posibilidades infinitos. Eso es, a mí me parece, no hace falta ir tan lejos, porque sí. Como dices tú, Cantabria es tan infinita, sí, hay tantas sí. posibilidades. Sí, en la costa hay muchos sitios para explorar, sí, hay pequeñas playas o hay unas muy grandes, muy bonitas, y además los montes están muy cerca, puedes aprovechar de los dos deportes, como dices tú, de snow y el surf en un día, por ejemplo. Y esto para mí es algo muy especial, y a mí me encanta. Además, viajar con la furgo, tienes la movilidad, claro. Si te quedas en una playa. Claro, incluso no estás atado, ¿no? Lo que hablábamos sí. siempre del tema de hoteles, es decir, tú estás con tu furgoneta y estás en un sitio espectacular una noche y te puedes quedar allí a dormir, o sea, te da unas facilidades, unas comodidades, pues que el turismo convencional, que también es súper respetable para la gente que le encante, el turismo convencional pues no te da. O sea, yo sí que recomiendo a la gente que lo pruebe, porque además es un plan para mayores, para pequeños, para parejas, para solteros, para amigos. O sea, lo podemos hacer todos con todas las comodidades que nos dan vuestras furgonetas, ¿no? Exactamente. Exacto. Yo creo que la imagen del viajero de este tipo de vehículos era siempre el jubilado que podía disfrutar de la vida y cada día es más gente joven, más parejas de amigos, de gente también, familias con niños, jubilados también, lógicamente, pero bueno, ya se engloba una clase de... ya abre el abanico a todas las edades. Y luego también, bueno, lógicamente, para el que quiera disfrutar de estos vehículos fuera de nuestra comunidad, pues también es un turismo, claro. Que es a lo que vamos siempre. Yo es lo que les explico a los clientes. Tú aquí sabes cuándo reservas el vehículo, le vas a coger en el negocio local, cuándo le vas a entregar, pero en ese... Puedes hacer lo que quieras, exactamente, ¿no? En esa Porque función hablamos tiempo, de Cantabria, poníamos ese ejemplo, pero que sepan que también tienen la opción de irse muy lejos de aquí, ¿no? Exactamente. Yo un país que siempre recomiendo viajar con nuestros vehículos, lógicamente hay que juntar una serie de tiempo, porque uh-huh. para un fin de semana no se puede hacer, pero si se cogen 2 semanas, viajar a Marruecos es un país que, bueno, merece a nosotros pena. Nos sorprendió y todos los años bajamos, y es una pasada, es increíble. Con vosotras también podemos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Tanto alquilar la furgoneta para pasar el fin de semana por la región, como para irnos fuera. Pues claro, igual, pero muchos de nuestros clientes hemos visto que se quedan más por aquí en el norte. ¿Sí, no? Es la primera vez para ellos que vienen por el norte y se quedan en Cantabria, Asturias o Galicia. Claro. Más por aquí en la zona, sí. Pero podrían ir más lejos también. Por supuesto. ¿Cómo se presenta el verano? Con mucha demanda, imagino. Sí. Camper Santander, por suerte, estamos teniendo un comienzo muy, muy, muy bueno. Bueno, el verano casi está completo y ya solo queda disponibilidad para después de... ¿En serio? ¿Ya tenéis el verano...? Sí. O sea, que llegamos tarde ya, Pablo. Bueno, se podría... Yo siempre he dicho que septiembre no se toma como verano. Septiembre es el mejor mes, para mi gusto, para viajar. Por afluencia de gente, por precios de temporadas, por todo. Entonces, en septiembre todavía hay algún... Sí, alguna disponibilidad. Algún... ¿Y vosotros ya me vais a decir que también tenéis el verano completo o pues todavía tenemos...? Julio, agosto vamos muy bien, estamos sí, muy contentos, la verdad. Y en septiembre y octubre todavía quedan huecos, sí, ¿eh? No te preocupes. Bueno, yo creo que ya solo nos queda que nos comentéis, que nos digáis dónde podemos encontrar más información tanto de Camper Santander como de Salty Camper. Uh-huh. Nosotros, Camper Santander, ahora mismo está creando su página web y lo que sí que tenemos oficialmente funcionando son las redes sociales, uh-huh. Instagram, Facebook y nuestro teléfono, que os podemos atender, o el mismo teléfono para hablar por WhatsApp sin ningún problema. En Facebook, Camper Santander. Camper Santander, y en Instagram, y ahí, camper_Santander. Ahí nos encontráis, ahí podéis preguntarnos por mensajes privados o ahí también encontráis uh-huh. el número de teléfono. ¿Y Salty Campers?
Bueno, exactamente lo mismo. Más o menos. ¿No? También Instagram, Facebook, una página web. Sí, y Instagram también con el, sí. El guión abajo. Con el guión. Sí, y ahí. Bueno, pues ya quedan avisados de todo, dónde les pueden encontrar. ¿Localización física dónde la tenéis? Nosotros estamos en Monte, en Santander. Ajá. Y nosotros en Muriedas. En Muriedas. Sí. Importante también que lo dijésemos, que eso se nos escapaba, porque igual si piensan que se tienen que ir muy, muy, muy lejos, pues no, ya han visto dónde están ubicados. Para facilitar el servicio a los clientes, las dos empresas yo creo que disponemos del mismo servicio, que es entrega y recogida en el aeropuerto. Ah, qué cómodo también. O en algún domicilio, podría ser, cerquita y... Bueno, para solicitar más información de cualquiera de estas empresas, pónganse en contacto con ellos a través de Facebook, a través de su página web también que ellas tienen, teléfono, como ha señalado Pablo, lo tienen todo en sus redes sociales y no lo dejen porque ya han visto que julio y agosto lo tienen ya bastante complicado, pero soliciten información porque, como dice Pablo, septiembre también se cuenta como verano y si no, en invierno, que tiene todas las comodidades para viajar, que no solo hay que viajar en verano, también en invierno podemos hacerlo así, disfrutar y desconectar. Que muchísimas gracias a los tres por haber estado en Cantabria por la mañana y por habernos acercado un poquito más a este tipo de turismo que cada vez está más en auge y que, insisto, merece la pena conocer. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti.